Bienvenidos a este tercer recurso educativo de la materia de Econometría 2, Heterocedasticidad. Al momento de analizar heterocedasticidad, usted como estudiante y los investigadores deben plantearse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la heterocedasticidad? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo se puede detectar? ¿Y cuáles son los remedios o cómo se puede solucionar? Heterocedasticidad. Eh, no es otra cosa que un inconveniente con las varianzas. sí, Es decir, que las variables tengan varianzas diferentes, es decir, no van a ser comparadas. Si ustedes se remiten a estadística y analizan qué es una varianza, una varianza no es otra cosa que el cuadrado de las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar eh, hace referencia a la distancia entre cada uno de los datos y los datos medios. Sí. En cuanto a la naturaleza, uno de los supuestos que nosotros asumimos cuando Hallamos los estimadores por el método de mínimos cuadrados ordinarios, es que la variancia de los errores del modelo sí, eh, son la misma sí, para cada una de las observaciones. Es decir, los errores, eh, si se lo plantea, los errores al cuadrado van a ser eh, iguales, no va a haber diferencia para todas las observaciones que se presenten. A este supuesto, de varianzas iguales lo denominamos homocedasticidad, que significa igual dispersión o varianza. Si es que esto no se cumple, estamos hablando entonces de heterocedasticidad. Consecuencias, hay varias consecuencias, sí. Pero si ahora se considera la posibilidad de que las varianzas de los errores sean distintas para cada observación que, eh, que nos van a generar algunos inconvenientes, es necesario que hablemos qué tipo de método se puede considerar, ¿Sí? Si hablamos solo de mínimos cuadrados ordinarios o qué tipo de método podemos utilizar. Otra cosa, si ustedes eh, revisan variables dicotomas, se darán cuenta que va a ocasionar un problema con heterocedasticidad. Por eso es importante, una vez que se revise heterocedasticidad, volver nuevamente a releer algo de variables dicotomas para que no quede así. Los estimadores de mínimos cuadrados seguirán siendo incesgados, consistentes y eficientes. ¿Sí? ¿Los test que se puedan eh, realizar de hipótesis seguirán siendo válidos? Sí? Entonces es necesario hacer esas preguntas para poder eh, trabajar con inconvenientes de heterostética, detectarla y más aún solucionarla. Sin embargo, el supuesto que ya no va a ser válido es aquel que establecía que los estimadores de mínimos cuadrados eran los de mínima varianza dentro de la familia de estimadores lineales sin sesgados. Tiene que ver también con el término MELI, que ustedes lo encontrarán en el recurso educativo número 2. Razones por las cuales las varianzas eh, son diferentes. Sí. Número 1, los modelos de aprendizaje sobre errores. 2, discrecionalidad al manejo de la información. 3, mejorar las técnicas de recolección de información. 4, presencia de factores atípicos. Modelos mal especificados. Asimetría en la distribución de una o más regresoras incluidas en el modelo, entre otros. Destacar aquí que se refiere a mejorar, mejorar las técnicas de recolección de información. Por ejemplo, si ustedes ven alguna de las bases de datos de nuestras instituciones de estadística, a veces se cambia la técnica con la cual eh, se obtuvo la información por lo cual esto puede presentar problemas de heterocedasticidad o si en el modelo están analizando variables en dólares y variables en porcentajes van a tener este tipo de inconvenientes sí las varianzas y covarianzas estimadas de los estimadores mínimos cuadrados ordinarios de los parámetros son sesgados e inconsistentes cuando hay heterocedasticidad esto hace referencia a sus errores estándar y a sus varianzas los test de hipótesis ya no son válidos y presentan generalmente información de corte eh, transversal. Sí, Esto mayoritariamente lo van a ver en, en información de este tipo, aunque puede darse igual en, en otro tipo de información como series de tiempo. Recuerde, series de tiempo, eh, variables alrededor del tiempo, corte transversal en un mismo periodo, algunos individuos o algunas variables. ¿Cómo detectar eh, la heterocedasticidad? Bueno, en la presencia de un dato atípico cuya característica. Característica básica es ser un dato que es muy diferente a los demás. Si ustedes grafican su serie de datos y ven que un dato no está dentro de, del comportamiento habitual, les va a ocasionar seguramente heterocedasticidad. La heterocedasticidad se da también por un modelo eh, más especificado o mal especificado o sobre especificado, dependiendo si ¿sí? hay más variables de las que se requiere. ¿sí? o si hay, eh, las variables no están adecuadas o no están en la escala adecuada, van a tener este tipo de inconvenientes. Forma funcional incorrecta. Si la forma funcional incorrecta, si es que el modelo era un modelo logarítmico y no se lo está utilizando como tal, va a ocasionar también heteroscedasticidad. Para esto, método gráfico. Si realizamos un gráfico de los residuos al cuadrado, por favor, del modelo, frente a los valores estimados de la variable dependiente, y si se observa un patrón sistemático entre las dos variables, posiblemente hay heterocedasticidad. Por favor, aquí está la forma de cómo hacerlo, Practiquenlo y luego eh, podrán hacer preguntas al correo electrónico. Eh, para esto es necesario analizar una de varias de las pruebas. Sí, en este caso, vemos la prueba de Park, que se debe usar como variable dependiente el logaritmo ¿sí? de esas perturbaciones al cuadrado. Y la ecuación de regresión sería la siguiente. Ojo, si ustedes manejan un software como el SPS, el IBUS, el STATA, entre otros, las pruebas eh, ya están dadas y hay que interpretar los coeficientes, los parámetros y las hipótesis. También se puede hacer manualmente. Estas son las ecuaciones que ustedes podrían plantear. Y planteamos las hipótesis en base al valor de T de la variable independiente. H sub 0, no hay heterocedasticidad. H sub 1, pues sí la hay. Si los betas son significativos, se sugiere la presencia de heterocedasticidad. Muchas gracias.